Mi nombre es Julio Díaz, presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas. Realmente para nosotros es importante esta actividad que hacemos acá en la Terre, una convocando a todos los de la empresa recuperada y también de algunas otras organizaciones y también con el apoyo de varias organizaciones, como sea la Dirección de Cooperativas, el Banco Credicop, Economía Social de la provincia. Así que bueno, estamos contentos por haber iniciado esta actividad del Día del Niño, que todos los años lo hacemos acá en Cooperativa La Terre. Así que para nosotros es importante de la asociación, una para fortalecer a todas las empresas recuperadas y a todas las organizaciones que acompañan en este sentido a la Cooperativa La Terre. Convocatoria de todos los años para el Día del Niño acá en la Cooperativa La Terre, así que es una convocatoria permanente de todos los años que la vamos a seguir haciendo todos los años. Para nosotros, o sea, es importante porque cada año convocamos a más niños, ¿no es cierto? Así que para nosotros realmente esta es una idea que nació de que empezó la Cooperativa La Terre. Para la asociación es importante participar para el Día del Niño. Mi nombre es Silvana Porro, soy parte del equipo del Centro de Estudio de Economía Social de la Universidad Nacional de Cuyo y estamos acá con mis compañeros acompañando la iniciativa de la Cooperativa La Terre con el festejo del Día del Niño, de la Niña. Hay muchísimas actividades, particularmente nosotros estamos acompañando con maquillaje artístico, hay juegos, teatro, un rico chocolate y sobre todo el mensaje que queremos transmitirles es que esta cooperativa no es solamente un nodo productivo de trabajo, sino que también busca visibilizar todas las actividades que confluyen de la reja para adentro, se podría decir, ¿no? Esto, lo social, la organización de la comunidad, eso queremos transmitir, que con Daniel, que es su presidente, ¿no? Y la cara visible de acá de La Terre, y junto a todos los cooperativistas de Mendoza que acompañan esta iniciativa, queremos transmitir justamente cómo el servicio de vocación está todavía, a pesar de los palos, los obstáculos, frente a un clima epocal de remate de La Terre, queremos demostrar con organización, con resistencia, con lucha, de que acá hay trabajo, hay organización colectiva, no solamente para pensar desde un lugar lucrativo, sino también el capital humano, ¿no? Eso es lo que queremos rescatar y qué mejor la excusa de estar con los niños y las niñas en su día y defendiendo y protegiendo sus derechos, ¿no? Y robándoles una sonrisa. Eso es lo que queremos transmitir también desde acá de la cooperativa. Nosotros somos una organización que venimos de un merendero. De ahí empezamos, conocimos a la organización Dignidad, que fue la que los ayudó a hacer un proyecto de mopas y lampazos, que contiene 12 personas por ahora, pero intentamos que sean más, que se integren más personas. Venimos de un merendero, de una escuelita de fútbol, y gracias a Dignidad es a donde tenemos ahora este esfuerzo de trabajo que los ayudan, que tenemos 12 personas, chicas de mayor de 18, muy jovencitas como pueden ver, y bueno, gente más grande también, pero que puede ayudar a todos y que tiene a mucha gente y que estamos muy agradecidos, así también como por el festejo muy lindo que han hecho, que han ayudado a nuestros niños y que es muy lindo para alguien más. Bueno, y nosotros vinimos acá hoy para compartir y apoyar a La Terre porque nos están ayudando y nos están dando la enseñanza de, bueno, justamente en el proyecto en el que estamos, nos enseñan a hacer mopas, lampazos, así que bueno, así como ellas nos apoyan, nosotros venimos a apoyarlos hoy.